Bienvenidos a Drummer TV Argentina 2016, el primer programa dedicado para vos y todos los bateristas del mundo. Más internacional que nunca porque Drummer TV Argentina se agranda. Se agranda porque próximamente en Chile, en Brasil, en México y quién sabe dónde más. Seguimos haciendo este gran programa mucho más dinámico, más resumido, para que no te levantes ni un segundo en el corte publicitario. Pablo, ¿cómo estás vos? ¿Bien? Impresionante el equipazo que tenemos. Estamos con Javier Pandolfi. Bienvenido. ¿Cómo anda? ¿Todo bien? Placer que estés acá, baterista. Gracias. Del Averizo, ¿eh? Hizo algunos estadios, me parece, ¿no? De a poquito. Sí. Impresionante, pero también estamos con Ariel Velázquez, que es de Monte Grande, 31 años. Bienvenido. Placer que estés acá. Estamos en el Rincón Under, destacando un montón de cosas. Javi, el otro día me decían que por los shows de los Stones había colapsado la página del Averizo. Pero App Service, ¿eh? App Service es la solución que vos necesitás. App Service es soporte técnico. Además, si me llamás y me escribís ahora a drummer.tv.argentina@gmail.com, ya, el primer email que me entra se lleva este pendrive. Y si me seguís escribiendo, te llevas una remera hermosa. Mirá, mirá qué hermosor. Ahí la tenés. Bueno, además está el concurso del monitor Samsung de 19 pulgadas, que por ahí te viene bien, Javi. Me vendría muy bien. Ari, también. Yo creo que sí. Impresionante. Nos metemos directamente acá. Ari, decime un baterista que te haya influenciado cuando empezaste a tocar. Oscar Moro. Oscar Moro. Oscar Moro. Qué baterazo, ¿no? Terrible. ¿Cuál fue la época que más te gustó de Oscar? De Color Humano. Mirá. La de Color Humano. ¿Fue, lo escuchaste y dijiste, yo quiero tocar la batería? Me voló la cabeza, sí. Sí. A partir de ahí quise tocar la batería. Qué bueno. O sea que un tener, viste, a veces soñé, decimos un referente internacional, Oscar Moro, argentino. Hay un día de baterista hecho por Oscar, viste, en homenaje. Ari, yo te invito a tocar en este hermoso rincón, gracias a la gente de Solid Drums, que está auspiciando el Rincón Under. Y después me vas a decir qué te pareció la batería también. Genial. Porque siempre nos sirve esas opiniones. Así que te dejamos tocar y después seguimos charlando. Dale. Ahí vamos.
fuerte ese aplauso para Ariel Velázquez. Qué bueno, che. ¿Qué opinas de la Solid? Me gusta, me gusta. ¿Te gusta? ¿Tiene cuerpo? Mucho. Sí, sí. Lo... Anda, yo usaría otro parche. ¿Otro parche? ¿Qué usarías? Sí, yo le pondría uno más grave. ¿Por ejemplo qué puede ser? Y usaría un Evans G2. ¿Algún G2? ¿Algún G2? No me digas la marca. ¿Algún G2? No. Che, muy lindo. Muy lindo que tocas. Sos un batero más por ahí dedicado a tocar sobre banda. ¿Te gusta más el acompañamiento? Sí. Sos más musical desde el sentido, ¿no? Sí, esa es la parte que más me gusta. Hablame un poquito de Sin Botones. Sin Botones, una banda formada hace 4 años aproximadamente, de diferentes proyectos. Estamos en el under de Zona Sur. Nos estamos encaminando hacia otros lugares, pero bueno, siempre con respeto. Impresionante. Ari, vamos a esa cámara a decirle, la gente, ¿dónde puede comunicarse con vos? Digamos, para compartir una fecha, para hablar, para respirar música, lo que sea. ¿Facebook o alguna web? A esa cámara. Sí, me pueden encontrar en el Facebook de Ariel Velázquez o en el de Sin Botones Facebook también. Y acá lo tenés porque mi director es el mejor del mundo. Y mirá, me la pone... A ver, mirá, de acá sale. Y se va el graf. Y se pierde en el platillo. Y no me mires con esa cara, hacémelo, Mirá, y ya está. Impresionante el graf. Oscar Moro, un referente. Sí. Y hoy, ¿qué baterista escuchás? Seguís escuchando a Moro, pero ¿hay alguno más que te rompe la cabeza? Y hay muchos bateristas que me rompen la cabeza, son de afuera generalmente. Sí. Bueno, quizá por el estilo de música que escucho. Me gusta mucho Porno y me gusta demasiado Mike Mangini, bateristas del power metal. ¿Te gusta Dream Theater también? Me gusta Dream Theater, sí. Bueno, señoras y señores, nosotros seguimos con este gran programa. Nos vamos a ir un corte. Este es el primer programa, el programa número 1. Tenemos nada más ni nada menos que a Javi Pandolfi del Averizo. Viene a hacer unos cuantos conciertos enormes. Ya vamos a estar con usted. Pero después del corte vamos a lo que es la clínica. La clínica de la semana la vamos a compartir entre los tres. Algo vamos a hacer, ya venimos. Zona Soul, México 737, San Telmo, 4331-4148, info@zona-soul.com.ar. Zona Soul, todas las marcas en un mismo lugar. Desde la escuela de Nico de la Bedoba estamos trabajando en algunas clínicas que tienen que ver con pedidos o preguntas que nos mandan, Javi. Tiene que ver a veces con que nos dicen, che, ¿cómo sería eso? Y qué mejor que tener a dos bateros como ustedes
para que lo podamos desarrollar juntos. ¿Por qué? Porque Javi, por un lado, batero de rock and roll. Sí. Canciones. Canciones. Donde tu misión tiene que ver mucho con el acompañamiento y ser contundente. Exacto, sí. También con el tema de saber mezclarse en el audio, ¿no? Más cuando tocas. Porque yo, por ejemplo, en el Averizo tengo canciones y también tengo temas que son un poco más rockeros, más rápidos. Claro. Entonces, por ejemplo, utilizo un rimshot en los temas rápidos y toco al parche, por ejemplo, las canciones. O sea, utilizando un mismo tambor, podés lograr dos sonidos. Claro. Yo se lo fui aprendiendo mucho con mi sonidista. O sea, a mí me sirvió mucho trabajar eso con el sonidista, porque a veces que uno desde adentro de la batería escucha algo y afuera suena diferente, ¿viste? Está bueno escuchar lo que dicen los sonidistas. Yo le doy mucha bola al mío y me ayudó un montón. Es tremendo, eso es verdad. ¿Pero por qué hablamos de esto? Porque hoy nos íbamos a encargar de los platillos, de cómo suenan, por qué pasa esto. No, porque ese platillo es medio oscuro. No, porque ese platillo es muy brillante. Bueno, todo eso depende. Cómo le pegues, dónde le pegues y qué palo uses. El año pasado hablamos de esto de los palillos. En un programa especial hicimos la diferencia que tiene el mismo platillo tocado por la misma persona con diferentes palos de diferentes puntas. Las puntas. Entonces, nosotros pegábamos, por ejemplo, con una punta tipo bolero y teníamos un sonido que define mucho. Ahora después tocábamos con el mismo palo dado vuelta y el platillo de repente de ser oscuro pasó a tener mucho brillo. Y estas cosas tienen que ver con los estilos que tocamos. Yo recién tocaba, por ejemplo, la idea del drum and bass, donde necesito tocar mucho sobre la superficie para tener este sonido a maquinita, ¿no? Y según lo que quieras generar, ir cambiando. En el ride pasa lo mismo. Luego toqué algo donde abría más, hacía algo más rockero. El plato traté de crashearlo, este nuevo verbo que tenemos los bateristas. Y el hi-hat ocurre lo mismo. O sea, puedo acompañar y combinar entre lo que es el shoulder del palo y la superficie, o tocar todo parejito sobre el shoulder y el plato va a tener otro sonido, o abierto. Y vamos a empezar a encontrar diferentes cosas. Te agrego algo. ¿Puedo? Decime. Sí, obvio. El hi-hat, por ejemplo. A mí me pasó que el hi-hat yo lo tenía como o cerrado o abierto, ¿viste? O lo tocas cerrado o lo tocas abierto. Y me fui dando cuenta que el hi-hat lo podés abrir, lo podés abrir más. Y en el medio tenés un montón de cosas. Hay 10 niveles, por lo menos. Es verdad. ¿No? De acompañamiento por ahí. Claro, uno tiene siempre presente o esto. Pero ¿y este? También vale. Claro que vale. Ari, ¿vos qué opinás al respecto? ¿Jugás mucho con esto de los platos? Yo sí, yo uso un set con 16 platos aproximadamente, más allá de que hago rock. Y me gusta muchísimo, soy un atraído por los platos. Mirá vos, ¿sos de utilizar estas diferentes aperturas en los hi-hats? Los matices sí. Bien, ¿el ray cómo solés pegarle? Al ray trato de llevarlo. Yo uso palo 7A, que es muy, muy fino para el baterista, para que me dé un poco más de agudo. Solía usar punta de nylon para generar más agudo todavía, pero hoy por hoy estoy usando madera también por el tema de los parches. Mirá. Al ray suelo pegarle bien al centro y solamente en las acentuaciones llevarlo a la campana. Con el canto. Muy interesante. O sea, en el shoulder le pegás a la campana y haces las diferentes combinaciones. Exacto. Bueno, entonces, esto está bueno para que en casa le empecemos a prestar atención. No importa los platos que tengas. A veces me dice, pero esos platos porque son de marca. No importa. Cualquier plato que tengas, no interesa el sonido, lo vas a dar igual si lo tocas bien. Sí. Entonces, siempre desde acá tratamos de aportar este granito de arena porque es, cuanto más información tengas y más técnica tengas, lo bueno es que cada vez haces sonar mejor cosas de menor calidad. Entonces, si vos podés hacer sonar bien cosas de no mucha calidad, cuando tengamos un buen instrumento, está bueno porque le sacás mucho jugo. Entonces, en casa y rápidamente, tratemos de pasar estas ideas. Tocar de punta el ride, como acompañando. De a poquito empezar a jugar sobre el shoulder que abra. Y combinar, como decía Ari, ¿por qué no?
en la moción, que ya conocemos todo lo que sería down y trabajar con un up sobre el canto, o sea... Lo mismo va a pasar con el crash. Sabemos que es un plato de choque, pero si lo crasheamos muchas veces generamos buenas cosas para acompañar. Y el hi-hat, eso que dijo Javi me interesó mucho. Quédense en la apertura, porque entre cerrado y abierto van a encontrar 10 millones de posibilidades. Así que bueno, pequeño aporte de la Escuela de Batería de Nico de la Vedova, junto acá a estos dos grandes bateristas. Nosotros vamos a ir un pequeño corte y vamos a testear un tambor Ludwig del 65. Qué bueno. Chicos, colas. Tremendo, ahí venimos. El futuro llegó. Vení al multiespacio Drummer TV Argentina a probar la primera sala virtual del país. Totalmente insonora. DB Drums. El futuro es hoy. www.salasdb.com.ar. Mientras Javi se está acomodando acá porque en un ratito va a estar tocando, nosotros vamos a hacer nuestro test de producto de la mano del señor de los platillos. El señor de los platillos es una eminencia. Yo te digo que vos alguna vez le compraste algo seguro. Seguro porque es nuestro seleccionado de usados. Tiene unas perlas que no lo podés creer y no vamos a hacer menos. Hoy vamos a compartir un Ludwig del año 65. 65, que después vamos a dar alguna información. Diré, quiero que aparezca esto en graph porque es algo tremendo, Ari. ¿Conoces este tambor? ¿Sí? Ah, ahí está. Este es un tambor que fue muy conocido también, Javi, en la época de, digamos, John Bohan lo usó y pasó a ser como un tambor muy reconocido, pero más allá de eso es un tambor que se usa mucho para tocar jazz también. Se habla que es uno de los tambores más versátiles que existe por las características que tiene. Pero este, diré, este que tenemos acá, lo tiene el señor de los platillos. A vos te hablo. El señor de los platillos. Y es del año 65. ¿Eh? Y no van a encontrar otro igual a este, porque no está ni salpicado, ni picado, ni nada. ¿Vos lo ves, Ari, de ahí? Espectacular. Mirá lo que es, una Inmaculada. Hermosura. Es una hermosura. Yo ahí lo afiné un poquitito en baja para que lo escuchen. Mirá. La sensibilidad que tiene es tremenda. Y eso que lo estamos probando con un parche usadísimo, ¿no? Porque así está. Acá el señor de los platillos tiene un montón de estas perlas. ¿Qué te parece? Terrible. ¿Eh? Terrible. Y aparte, les digo algo más. Si ustedes lo llaman a partir de mañana, sábado, si lo llaman mañana, hay un descuento. Vos te querés llevar este tambor, decís, llamo de parte de Drummer TV Argentina y tenés un descuento. Así que si estás interesado, entrá y conocé la página tubatería.com del señor de los platillos. Además, te pasa toda la información acá. Baterías, fierros, tambores, baterías electrónicas, acústicas, multimarca. Tenés de todo. Todo es usado, es perfecto y tiene algunas perlitas con cosas nuevas también. Pero es el seleccionado de usados, así que ya saben. ¿Qué vamos a hacer, Dir, ahora? Vamos a tocarlo un poquito. Vamos. Lo podemos levantar, ¿no? Acá en vivo y en directo. Lo levantamos parejito. La sensibilidad de la bordona. Tambor muy buscado. Hay, no es que no haya, pero de estos años es casi una pieza de colección. La potencia que tiene aparte, el volumen, ¿no? ¿Viste, Javi? Es tremendo. Ahí lo levanté, mirá. Tremendo. Ya sabes, el señor de los platillos te ofrece esto y muchísimo más. Nosotros nos vamos a un corte publicitario. ¿Me seguís ahí, por favor? Te lo pido. Mirá quién tengo acá.
Está Javier, está Javier. Vamos a hablar de un montón de cosas. Va a tocar primero. Después vamos a hablar del Estadio Único de La Plata. Lleno, lleno. Los tres shows con los Stones. Tenemos un montón de más. Drummer TV Argentina 2016. Pablito, ya venimos. Ecos. Siempre junto a bateristas y percusionistas, estudiantes o profesionales. Baterías mudas, pads de práctica, efectos de percusión y accesorios. www.ecos.com.ar. Seguila en www.solidrums.com. Seguimos compartiendo Drummer TV Argentina 2016 y me vengo a este rincón porque tengo al amigazo Javier Pandolfi. Qué bien? Gusto, che. ¿La estás pasando bien? Sí, de primera. Acá compartiendo con Ariel. Un capo, Ariel. Tranquilos. Sí. Hablando de cosas lindas. De la vida. Exactamente, de la vida. De la familia, todo esto que tiene que ver con el hacer, con el amar, con la pasión. Javi, decime un baterista que viste y dijiste yo quiero ser baterista. Y quizás en mi son época, muchos. El profesor Drupi Llanero me mostraba mucho de Wecker, Greg Wecker, Timmy Gadd, que son esos tipos que hacen cosas que es irreproducible casi, ¿no? Bueno, cada vez que me daba una página de él, me acuerdo que decía Steve Gadd arriba, chao, de trimonio. Y después muchos bateros, porque me encanta también Nico McBrien, por el batero de Maiden, que quizás claro. No tiene nada que ver con Wecker y Gadd, ¿no? O sea, es otro tipo de batero. Así que sí, me encantan mucho los bateros heavy y me encantan también los bateros virtuosos. Me encanta verlo, ¿no? Yo no soy el virtuoso, pero... Vas tomando pero cositas, claro, fatos... Claro, de cada uno, te puedo decir, no te digo, uno fue el que me hizo tocar la batería. Varios, ¿no? Yo la batería, igual, de los 6 años, no conocía a ningún baterista, yo ya le pegaba los ceniceros y las sillas en mi casa. No, por eso me compraron la batería. Tremenda. ¿No? Ari, vos, ¿a qué edad habías empezado? A los 13. Claro, uno, a veces uno, viste, está ahí, le pega lo que venga. Después una cuestión de suerte también, porque los viejos, viste, a veces son los medios, ¿no? Tu viejo por ahí te puede o no comprar la batería en ese momento, a veces no tenés esa posibilidad. Vos que estás del otro lado, ¿querés saber cuál es la base del Averizo? ¿Querés saber por qué suena tan bien Averizo? ¿Querés saber por qué toca donde toca y con la garra que toca? Javier Pandolfi, te escuchamos. We'll be right back.
Tremendo, contundente. ¡Wow! Chocá ahí porque es tremendo lo que acabo de escuchar. Gracias. Le vamos a agradecer a la gente de Sirgian. ¿Eh? A Sirgian. Ash. ¿Me habías contado? Sí. A la gente de Solid Drums. Un saludo, por supuesto, a la gente de Solid Drums, a Walter Núñez y todo el equipazo que tiene. ¿Cómo suena esta batería? La gente siempre dice, ¿cómo suena la Berizzo? Ahí tenés, mirá. Con Solid toca la Berizzo. Sí. Así que, che, es toda una cuestión de acompañamiento. Está buenísimo lo que tocas. Y en el medio se ve que metés muchos rudimentos. Para deals, algunas combinaciones. ¿Elegís eso para los feels? Mirá, en el tema del estilo la Berizzo, los feels tienen que ser más bien contundentes. Quizás en las canciones uso los rulos entre medio de las semicorcheas como para darle un poquito más de condimento al relleno, ¿no? Claro. Y después sí, me gusta a mí jugar solo, ¿no? Quizás en la Berizzo, quizás en un solo batería, me van a ver. Que juego con técnica de doble pedal, con el pen de pie, usando dos bombos. Me gusta hacer cosas latinas también, me gusta hacer los rulos, algún paradigma. Toda la parte también rudimental. Eso lo juego más en los solos, que igual siempre trato de que el solo sea entretenido, ¿viste? O sea, no trato de que sea todo muy virtuoso porque es con escuchar los grillos, ¿viste? O sea, la gente está aplaudiendo con una base y si me pongo a jugar mucho empezás a escuchar el silencio, ¿viste? Que es che, y se nota mucho, es un estadio lleno. Claro. Así que bueno, sí, juego. Pero el Berizzo es más contundente, ¿no? Palo, palo, bombo, tambor, toms. Y también es muy difícil, porque hay que mantener las 3 horas de concierto a la misma intensidad, estás tocando rock and roll, algunas canciones donde me decías hay que bajar un poquitito, hay que tener un dominio súper interesante del instrumento. De los climas, sí, porque la canción, si vos le das un golpe de ring shot con una canción rápida en un beat de 180, la matás. Te toca el parche, el suave, el plato. Yo te escuchaba cuando hablamos de la técnica de los platillos, lo mismo. Sí, eso es. Es fundamental, si no. No tiene gracia, siempre son igual. ¿Sí? ¿Cumpliste un sueño con la Berizzo? Varios. ¿Soñabas eso? Mira, el primer sueño era tocar en una par. Y no lleno. Sí. Tocar en una par. Tocar en una par. Después se llenó, no importa. Se llenó, se agotó. Lloré como un loco. Antes de salir a tocar lloré, cuando me sentaron a tocar la batería también seguía llorando. Y durante el show también seguí llorando. Se le dio el que veo el Luna Park en video y me emociono de nuevo. O sea, eso fue algo. Después el Estadio Único, toqué ante 40,000+ personas. Eso fue otra experiencia increíble. Otro sueño cumplido. Y lo de los Stone, que es... Sí, tocamos en el Estadio Único, pero no, era tocar con los Stones. Claro, ahí estaba el tema. Ese fue el otro sueño. Que más allá que yo soy un batero, escucho música un poco más, quizás más heavy que los Stones, pero igual. Yo aprendí cosas de Charlie Watt. Mítica banda, ¿no? ¿Quién no? Sí, no. Javi, ¿y ahora qué hay? Ser reconocidos internacionalmente, ¿es el próximo objetivo? Mirá, nosotros internacionalmente, ponele Uruguay, ya fuimos. La tuvimos que remar, obviamente, las primeras fechas, hasta que después ya hicimos una trastienda llena. Fuimos a Chile también, y ahora hacemos una gira por México, Perú y Chile de nuevo. Que ya en Chile tocamos un lugar más grande que el que fuimos. Así que sí, la idea es empezar a que nos conozcan en otros lados también, ¿no? Seguro. ¿Sabes qué pasa? Que yo creo que la música de la Berizzo pasa también por las letras de Rolo, que son letras que van al sentimiento, ¿viste? No sé si vos escuchaste las letras, pero si no, fíjate que está muy buena. Sí. Por eso yo creo que la banda puede llegar a ser reconocida también afuera, ¿no? Porque creo que el ser humano con el sentimiento es igual acá que en cualquier lado. Sí, aparte, ¿no? Latinoamérica, hablamos de una cuestión de idioma. Muchas bandas grandes, muy conocidas, míticas también, quizás no eligieron ese camino de por ahí salir a otros países hermanos de Latinoamérica. Y está bien, o sea, obviamente que son decisiones, ¿no? Pero siempre está bueno salir, mostrarse. Tenemos el habla hispana, hay mucho, ¿eh? Claro, entonces sí, hay muchos más países para visitar. Y aparte, ¿por qué no? ¿Por qué no salir y mostrar? Obvio. Después vemos. Si es lo que les gusta, es su vida, es lo que hacen siempre. Es todo. Exactamente. O sea, nosotros. Que, seguro. No es que hacemos algo diferente para el exterior. Porque la Berizzo sigue siendo la Berizzo con sus letras, con los climas de emoción que se logran en los recitales. Y yo creo que eso se va a lograr en cualquier lado. Porque
la emoción de sentir algo es, no tiene nada que ver con si sos argentino, mexicano, no, no, por supuesto que no. Inclusive el lenguaje musical. Más internacional que eso. Sin comunicarnos, Ari, sin saber hablar, leemos la misma partitura y tocamos en la misma banda. Tal cual. ¿O no? Maestro, muchas gracias por haber estado acá. Un placer, nos acompañó Ari. Nos vamos, Javi, tocando. Dale. Nos vamos tocando un groove bien rock and rollero. Yo les digo a ustedes que están del otro lado, que nos vemos el viernes que viene a las 20 cuando ustedes gusten, si Dios quiere. Porque si Dios no quiere, no nos vemos nada. Chau, que estén bien. Horizon Drumheads presenta sus dos versiones de parches nacionales. Crystal Lake, Heavy Skin. Conseguí todos los modelos a través de su fanpage en Facebook. Horizon Drumheads. Siempre más. Soulton Cymbals, platillos hechos en Turquía y martillados a mano, fabricados íntegramente con aleación B20. Cristian Judurcha, Pablo González, Edu Yardina, Robert Figuetti, Marcio Gaete, Pablo El Negro Rojas, Alejo Mateos y Facundo Guevara, entre muchos otros, son los artistas locales de la marca. Soulton Cymbals, encontralos en Zona Soul Drum Shop, México 737, San Telmo.